Thank you ¿Qué onda? ¿Cómo están todos en la Nicademia? Qué gusto verlos hoy, Nicadetes. Les tenemos un show, una nueva dinámica, un nuevo programa. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Nico y hoy me acompaña como siempre y como todas las semanas, mi hermano y gran, gran productor y realmente el cerebro detrás de todo este stream, el famosísimo Goro. Hola, hola. No estaba listo para eso. Te anuncié como por 10 segundos. Estoy haciendo el blast del Discord. <laughs> okay. Eso fue hermoso. Aquí somos muy profesionales siempre. Entonces, Bien. este... Uh... Algunos anuncios antes de que comencemos con el stream del día de hoy. Recuerden que cada semana mi hermano tiene un podcast llamado Nerdúo en el cual habla de temas nerdos de la semana, desde Marvel hasta Star Wars, hasta incluso cosas que tienen que ver con gadgets y celulares. Cáchenlo siempre, Nerdúo, en YouTube, así como se escucha. Bien, otro anuncio que tengo para ustedes el día de hoy. Porfa, porfa. Goro, si pudieras mostrar mi cámara este recuerden que tenemos uh, los servicios de la nicademia la nicademia no es nada más un stream la nicademia es un lugar donde buscamos apoyarte para que tú puedas lograr lo que tú quieres lograr entonces en, en apoyo a eso damos mentorships o sea el, la dinámica de un mentorship es muy sencilla o sea tú nos dices qué proyecto quieres lograr puede ser la capacidad de autoproducirte puede ser eh, que quieres hacer una librería de beats puede ser que quieres empezar un negocio de promoción musical lo que tú quieras te ayudamos y te mentoreamos este en todo paso del proceso o sea te doy toda mi expertise todo lo que sé hacer a disposición de tu Proyecto, ¿no? O sea, incluso si estás produciendo un cliente, si tienes un trabajo nuevo y no sabes cómo manejar ciertas responsabilidades técnicas, si no sabes cómo cobrar, si quieres emprender una empresa en la industria de la música, lo que sea que necesites ayuda, aquí están los precios en pantalla. Si me quieres contratar este, dos veces a la semana al mes, son $3,500 pesos, $2,000 pesos eh, mexicanos, por cierto, si nos ven de otro lado, este, es una sesión de una hora semanal. Y 550 pesos de único pago es una sesión de una sola hora. Entonces las sesiones duran una hora. Considera que puedes tener tu plugin de Nico a tu disposición para que te ayude en lo que te necesites ayudar. Y hablando de plugins, sábelo todos, gente que sabe hacer de todo en la vida y un poquito más. Hoy tengo una invitada súper especial, súper profesional y me gustaría presentarla una vez. Les presento, damas y caballeros, a la mismísima... Cari Rivero. Ahora sí, Cari, te puedes desmitar. Siempre estuviste ahí. Siempre estuve aquí. Hola, Nico. Hola, Goro. Pues muchas gracias por invitarme. Bienvenida a la Academia Seas. Y primero, lo primero que queremos expresar es la absoluta admiración que tenemos por ti y por tu carrera. Y empecemos con una anécdota, porque, o sea, Cari y yo llevamos, o sea, please, agárrate de tu silla, Cari, porque literalmente tú y yo llevamos ya 10 años de conocernos. Una década entera. A veces ni siquiera sé si tengo más de 10 años, ¿sabes? <laughs> sí, la verdad no pareces. Te voy a ser completamente honesto. Este, pero se los pongo de esta manera, no, chicos. Sí. O sea, conocí, la primera vez que conocí a Cari, literal, literal traía el uniforme de su prepa. Sí. Y eso, sí, gracias. y eso fue hace 10 hace años. Y, y me acuerdo, yo, yo en ese entonces era asistente de la carrera que Cari estudió, este, producción musical, básicamente, y ella vino a pedir informes, ¿no? Y, y me acuerdo que, que estuvimos platicando pues sobre su futuro, sobre su carrera, sobre las posibilidades de estudiar lo, lo, lo que ella quería, ¿no? Y pues, mírate ahora, no, o sea, ya que te asesoro, mi estimada, o sea, ya tienes tú toda una carrera de tu lado. No, pues nunca, nunca. Siempre, siempre se puede acudir a Nico y pues viceversa. Es un honor. Muchas gracias. Al contrario, al contrario, a mí lo que más me gusta de ser profesor es que mis exalumnos se acaban convirtiendo en mis colegas, básicamente, ¿no? Mm. Y lo que es más, en gente que tiene mucha más habilidad que yo, chicos, porque invité a Cari con el propósito de que nos enseñe sobre diseño sonoro para medios visuales, ¿no? A mí me gusta mucho indagar en el diseño sonoro, me gusta, sí he hecho diseño sonoro para medios visuales, pero honestamente no me terminé dedicando a ello. Y Cari, sí, Cari ha dedicado una gran porción de su carrera a ello y honestamente ella es mucho más experta en diseño sonoro para medios visuales de lo que yo soy ahora, ¿no? ¿O no, Cari? No lo sé, Nico. Bueno, <risa> <risa> veremos. Está por verse. <laughs> <laughs> no, pues, claro que sí. o sea, si algo tenemos es que pues nos gusta ser creativos y caminar el mundo de estas cosas que suenan, ¿no? Y creo que eso es algo que nos une bien padre. Y te voy a complementar la anécdota. Cuando Ajá. yo te conocí, Ajá. ese día fuimos al estudio Ajá. que existía y que tenía un piano de cola. Y me dijiste, a ver, tocas el piano, ¿no? A ver, toca algo. <laughs> Casual, ¿no? Como en las fiestas, como, a ver, canta. <risa> no, no. <risa> pero, no, pero... ¿Tú sabes ¿Pues una de Juanga? Sí. No, ándale, ¿no? Como así lo mazo, no, pero yo estaba muy nerviosa porque pues me intimidaba a su motor, está. <laughs> Entonces, la gente me ha dicho eso a lo largo de los años, o sea, y cuando ya de plano me conocen, o sea, se dan cuenta que soy igual de teto que todos los demás, ¿sabes? O sea, realmente no, no sé qué es de mí que intimida, pero gracias, ¿no? Y, y supongo, mira, igual yo no recuerdo precisamente esa anécdota, pero estoy seguro que tocaste como un ángel, mi estimada Cari. Pues no sé si como un ángel, pero sí recuerdo lo que me dijiste. Y ¿Qué me te dijiste, me dijiste, oye, está muy cinemático. Y dije, wow, oh. sí, es algo que me gustaría hacer. Nunca se me olvidó eso. Yo todavía ni entré a la carrera y tú le diste así como al clavo. ¡Qué pero, chido! Sí. ¡Wow! ¿Cómo no recuerdes? Me encantaría recordar eso, porque literal, o sea, qué chido. Fue un momento profético. O sea. Literal cinemático. Porque, aparte, déjenme presumirla un poquito más, chicos. Este. Nicadetes. O sea. Cari no solo es diseñadora sonora para medios visuales, también es compositora y como podrán eh, escuchar desde que la conozco, es una gran tecladista, pianista, este, en general, ¿no? O sea, incluso hasta alguna vez llegamos a producir cosas juntos, recuerdo, este en las épocas de, de Piaget. Y así, sí. y, y, y me dejaste varios tracks de, de piano, pues francamente impresionantes, ¿no? Nice, sí, grande, sí, grandes recuerdos. Sí, Tomamos total. algunas copillas y así, salieron buenos cracks. Sí, literal, sí, fue, era una buena banda, la verdad. Este, muy bien. Entonces, pues sí, chicos, o sea, Cari es una mujer muy cañona y lo que les tenemos preparado para el día de hoy, dejen paso a compartirle mi pantalla a Cari. Ahí está. Porque lo que vamos a hacer hoy, chicos, es este, sonorizar un cacho de Transformers, ¿no? O sea, les voy a presentar eh, Es más, yo creo que primero se los voy a presentar Nada más visualmente, chicos, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar el video Que tenemos el día de hoy Y eh, si llegan a recordar en antaño Los lejanos días de Transformers 1 Antes de que fueran Más capítulos de lo que tuvo Bridgerton, ¿no? Este, <laughs> la neta, o sea, ya cuántos de Transformers van, o sea no sé quién tiene más si Fast and Furious o Transformers, ¿no? Eso está no cañón. Sabría. Este, pero fíjense, les presento es un cachito bastante corto porque la verdad una película como Transformers es extremadamente este uh, bulliciosa en términos de la cantidad de sonidos que tienes que meter son muchísimos no y neta un minuto de Transformers es como una semana entera de tu vida casi casi no o sea que quede absolutamente perfecta este por eso luego ven que las películas se tardan años en salir detalles como estos son la razón de por qué y si esto lo decimos desde el lado del audio ahora imagínense los que estaban clavados en animación no o sea todavía más por cierto, antes de que ponga el este antes de que ponga nuestro ejemplo, quiero mandar un saludo a nuestros viewers de todas las semanas, Gubato, Jerry Toledo, un saludo a los dos, por supuesto, siempre este, un gusto verlos por aquí. Kiyoshi, Alexandre, eh, Amelie también. Este, gracias por vernos como todas las semanas. Igual nunca puedo decir dragón azul en alemán. Todas las semanas comento que no puedo decir dragón azul en alemán. Supongo que son algo como blood Hush". Este, <laughs> Siempre me dicen cómo decirlo. Nunca me aprendo cómo decirlo. Y así las cosas en la academia. Este, muy bien. Entonces, chequen. Este es el stream. Eh, perdón, este es el, el, el lapso de video que vamos a sonorizar el día de hoy. Es la pelea en downtown New York si mal no recuerdo creo que es Nueva York este entre Optimus y, y, este, y Megatron o saben que llegamos está Optimus pintado como si lo hubiera decorado a un niño de cuatro años se transforma en su forma humana humana uh, uma, bueno humanoide sure. you would call it usaremos eso <laughs> Megatron se enoja le dice deja rompo esta iglesia antes de partirte a ti la madre y proceden a comenzar a partirse la madre, ¿no? que es la parte que no que no estamos enseñando exactamente. Siento que hay muchos lapsos este, interesantes aquí. Cari, tú que ya viste el video, o sea, creo que sería bueno que nos hablaras desde tu punto de vista experto. De conceptualización, ¿no? O sea, porque uh -huh. te digo, yo soy un vato que como que sabe poner los sonidos y ya, si veo explosión, pongo explosión. Si veo, ya sabes, como golpe, pongo golpe, ¿no? Pero creo que es mucho más sofisticado que, que nada más colocar sonidos, ¿no? Sí, totalmente. No, y qué bueno que lo mencionas, porque justo ahí está el primer paso, conceptualización. Y creo que no lo puedes, ¿cómo se diría? No lo puedes estresar suficiente, you can stress it enough. Ajá. Es necesario, porque como sabemos, una película no se hace por una persona. Si bien se encourage, y se alienta a la gente a que agarra tu celular, filma y hace una peli, o sea es. Es. Ya un blockbuster de este tamaño no, no se hace con una sola persona. Es un equipo inmenso, inmenso, inmenso. No, la gente no se queda a ver los créditos completos, pero si un día se quedaron a ver los créditos completos, se darían cuenta de la cantidad de gente que trabaja en esta cosa. Sí, o sea, hoy en día una película de Avengers, los créditos, cuánto duran? Como casi 10 minutos, ¿no? O sea, de, de todo lo que tienes que scrollear, ¿no? Muchísimo. Y luego hay partes en los créditos donde se separan como por puntitos. Ni siquiera es como una lista vertical, es como horizontal, vertical y tienes dos segundos para leerla, ¿no? O sea. Sí, porque... Es... A aparte son trabajos minuciosísimos, ¿no? O sea, creo que he visto créditos de literal el brother o sister que nada más editó los diálogos. O sea, no los grabó, no los mezcló, o sea, nada más los acomodó y ya, ¿no? Y eso es como el trabajo de una sola persona, ¿no? O sea, y todo lo demás que le tienes que hacer. Sí, déjame contarte un trabajo bien específico que existe. El señor controvertidísimo Johnny Depp tiene Ajá. a su propio... A su propia persona de sonido. O sea, en general, a los sets va... Pues va un equipo de sonido que puede ser desde, por muy chico, una persona, pero no, no es muy recomendable, de dos personas para arriba, ¿no? Y generalmente no pasa de unas tres o cuatro por mucho. Uh -huh. Si es así, de repente tienes, pues ahorita si quieres ahondamos en eso, pero imagínate que el señor Johnny Depp tiene una sola persona que se dedica solo a ponerle su micrófono. <laughs> eso no es, es todo cierto. Lo que es. Literal, solo poner el micrófono. O sea, no hace sí. la ganancia, ¿no? O, no. Oh, ¿What? No. Y se llama Johnny Depp's Personal Sound Assistant. Ese es su crédito. IMDB, eh, esto, no IMDB. Se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Kevin o algo así, pero existe. <laughs> <laughs> bueno, pero ese señor igual tiene su personal everything. Tiene su personal makeup guy, tiene su personal todo. todo me imaginé a Johnny así como de, ¿dónde está mi Kevin? Así, se lo pongo yo al señor. No, 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 no. Tiene que ser mi Kevin. Solo mi Kevin. O And lloro. No. No, wow. Así no, en el cine hay trabajos bien específicos. Es más, en Apocalypse Now uh -huh. hay un diseñador sonoro que tiene un crédito que se llama Sensual Sound Designer. ¿Qué? So ¿Sensual Sound Designer? What, what todo, esto es todo esto es googleable, comprobable, <laughs> se los prometo. Existe. Sensual Sound Designer. Why o no? sea, ¿es una es persona un... altamente atractiva que hace sound effects? ¿O I qué guess. es esta persona? <laughs> <laughs> Sí, eh, no, tú no puedes ser el sensual. ¿En serio? Sí, no, no puedes. No, es que es, es muy es curioso que empezáramos con los, los raros porque ni siquiera hemos hablado de los tradicionales, ¿sabes? Entonces, claro. bueno, ok. Ok, a ver, regresemos a la parte de la conceptualización, de la conceptualización ¿no? Exacto, porque, que es a lo que de verdad vamos. Ajá. Sí, o sea, tenemos, ahorita tenemos una escena, pero en general es una peli, o Ajá. es un cortometraje, o es un comercial, o lo que tú quieras. Uh -huh. Y entonces... Tú, como diseñador, como compositor, como editor, como colorista, como lo que sea, trabajas de la mano siempre del director, ¿no? Y eso casi va sin decir. La visión del director okay. permea todas las áreas. Y en ese permear, pues para empezar, tú ves explosión y hay explosión. Cool. Pero, ¿qué tal que en este momento ese fuera un punto de vista, así vámonos lejos, ese, ese pequeño tilt hacia arriba que ya se acabó? Uh -huh. Ah, sí, <laughs> fuera... lo pongo de nuevo. O sea, este tilt hacia arriba, ¿no? Es. Eh, así, imaginemos un crossover donde está Hulk, ¿no? Levantándose Ajá. de una palizota, unos madrazotes que le pusieron estos dos. Ajá. Y está todo aturdido y no oye. Ok. ¿No? Entonces, pues está, está aturdido y no oye. Entonces eso puede ser una conceptualización muy diferente a... No ah, explosión como claro. explosión. Que es el típico ¿sabes? como de, ah, se escucha una frecuencia altísima y, y tínito, como que se ¿no? filtra ¿tínito? toda, ¿no? El tinito Exacto. Uh -huh. En cambio... Pues, igual, y si no está hockey, si no está aturdido, pues entonces sí pones, entiendo, como los sonidos de toda la calle. Exacto. Ah. ¿no? O, en fin, o sea, esto, por eso es muy importante a tener alguien que maneje todas estas visiones. Porque ahorita tocamos personaje, ahorita vimos un movimiento de cámara que puede ser un punto de vista. Hay un montón de cosas que te pueden decir qué significa y cómo manejar tu sonido. Y es algo muy padre, porque tú, como diseñador, lo platicas con el director. Y oh, no es okay. la visión del director permea, pero un buen director no es como o se hace esto: un buen director no te trata como un mouse o no es como <laughs> no eres un cable de así <laughs> el dos, ¿sabes? Es, es como, como probable asumir que hay un ser humano de carne y hueso sentado en esa silla haciendo el sonido, ¿no? O sea, es una posibilidad. Exactamente. Ok. Tal vez, ojalá. Y Hopefully, esta persona detrás de la silla que le mete los sonidos a las cosas, tiene una visión artística y artesanal sobre lo que puede pasar. Y todos estos puntos de vista pueden ir cambiando y pueden darle un significado completamente distinto a la historia. Y eso es el primer paso del diseño sonoro. ¿Qué chingados? Es? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata la peli? Después okay. lo segmentas, ¿no? ¿De qué se trata esta secuencia? Okay. ¿de qué se trata esta escena? Y globalmente cómo va a apoyar a la peli no. total, ¿no? Haces un es una plática muy rica. Estás hablando de una historia que no existe. Oye, hermoso, ¿dónde aprendiste tú esto? Porque, pues, o sea, del puro trabajo yo o, o a dónde me inscribo, o ¿qué? Okay. Mira, lo aprendí de directores que me trataron como mouse y de directores que no. Entonces, ah. pues, la vida, supongo. Sí, porque mira, o sea, abriendo con una anécdota en lo que conceptualizamos esto, o sea. Pues yo la verdad empecé, o sea, mi primer, 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 primer trabajo cuando tenía como 20 años, o sea, neta fue dentro de medios visuales y, y hacía sonido para medios visuales y sí, y la neta me alejé muy rápido porque me desesperaron los directores, o sea, yo creo, la neta, que tuve muy mala suerte y me tocaron un par de directores que no sabían lo que querían, que me decían que hiciera lo que yo viera, este... Me, me decían así como de, ah, sí, pues tú eres el experto, tú sabes, yo respeto tu opinión, y luego me cambiaban todo una y otra vez hasta que me desesperaba, ¿no? Y en otro caso, o sea, llegó a, a historias como medio infernales en las que, este, literal me decían, corta este diálogo, y yo, pero está hablando en cámara el actor, ¿por qué cortaría el diálogo? Y me dice, tú córtalo, es que ya no va con el guión, y yo así como de, pero esto es tonto, ¿sabes? O sea, y, y corto el diálogo. Y, y pues sí, se ve él como los labios del actor y nada de sonido. Y le digo, ves es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Qué buena taza, por cierto, qué musical. Este, y, y me dijo, no, pues sí tienes razón, ¿no? Y es como, ¿cómo eres un director y no puedes ver que no está bien tener diálogo? O sea, a mí ese tipo de cosas me apagaron, Cari, ¿no? Y supongo que tú también te has encontrado gente así. Pero dame la otra contraparte, ¿tú por qué sí te enamoraste de esto? Es que es eso, mira, algo que me gusta un montón de esto es que te saca de tu zona de confort todo el santo día, en todos sentidos, como dices, o sea, te topas con el típico que es como... que ni siquiera sabe qué tiene en la cabeza, ¿no? Y, uh -huh. y pues ojalá eso se arregle, pero lo bueno es que... Pues, relationship Advice, también hay, muchas cosas en, <risa> <¿no>? <risa> hay muchos directores en el del mundo. Y es algo que luego no te dicen, sí si te dicen, agarra todas las oportunidades que tengas, toma todo lo que venga a ti, sí. Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero también hay que saber que uno puede decir que no y que las batallas también se pueden elegir, y hay tanta gente dedicándose a esto que hay así. Mm, ya. O sea, y... me estás diciendo, me quedé soltero de director, básicamente, ¿no? Sí, pero pues tú me dijiste que aligerara las cosas, me... entonces. <laughs> ah, no, es me trataron mal y decidí que todos los directores son malos, ¿no? Sí. <laughs> Perfecto, sí. Muy bien. No, no, no te puedo decir que no. Ay. Claramente así es. No, este, por cierto, ah, haciendo una pequeña pausa, un saludo a Elmo-Jones, Octavio, como nos eh, menciona en el chat, mucho. Este, qué chido que nos esté sintonizando el día de hoy. Este, Octavio, eh, un saludote hasta allá. Este, eh, claro que sí puede haber QA. Este, Octavio, en cualquier momento eh, puedes interceder en el chat con una pregunta y en cuanto, básicamente, yo volteé a ver mi celular. Intercedemos con una pregunta. Ok, entonces siente toda la libertad de hacer la pregunta que gustes en cualquier momento, Octavio. Este, también nos mencionan, por ejemplo, dentro de lo que dices, ¿no? De, de historias súper este, horribles, Cari. Nos dicen, ejemplo, métele audio de helicóptero subiendo sobre la selva de Vietnam, pero en Chiapas. Y dice, una de las cosas más random que me pidió un productor de un programa en vivo. Literalmente le pidieron eso a Alexandre, ¿no? También este nos mencionan como la historia del actor de voz del depredador en la película de Depredador. Me quedó muy claro con eso, muchas gracias Kiyoshi. Se <laughs> refiere a que el actor de voz de la película eh, no sabía bueno, él el ruido que escuchas del depredador es esa persona y las personas pensaban que era un efecto de sonido. No, okay. que en realidad es él haciendo el ruidito del depredador bien loco. Ah, oh, eso no sabía, he sido educado, ¿no? Siento que mientras más hago la Nicademia, más me educan a mí y menos educo yo, ¿no? Este, y me agrada. Este, back to school. Muy bien, entonces, este... Chido, muy bien, Cari. Entonces, basado en lo que estás viendo en esta escena, te voy a pedir que hagas a la par, pues básicamente director y persona de, de sound effects en post, ¿no? ¿Tú qué visión sientes que debería tener esto, no? O sea, ¿qué, qué tipo de sonidos debemos meter? ¿Qué punto de vista debemos adquirir? O sea, danos tu expertise. Uh -huh. Mira, así. Vamos, el doctor entra en sesión, ¿no? Con el <laughs> estetoscopio, los audífonos, ¿no? El así. Ajá. Es una escena que ah. tiene un ritmo muy rápido. Sí. Sabemos que van, se van a dar en la madre, o sea, es el preámbulo a se van a dar en la madre. Sí. Y se están retando, es el, a ver, cabrón, a ver. Exacto. Y el otro, a ver. Ah, pues yo me levanto, ¿no? Y me hago acá, super huge. Ay. Eso, ¿no? Ajá. A veces uno quiere ponerle palabras muy técnicas a las cosas. No, eso, ¿no? Tu concepto es eso, ok. Mm. Que el, hay varias partes. Primero, ¿cuál es nuestro punto focal? Optimus, y, discúlpame, ya te confieso que no lo vi. ¿Cómo se llama el Opto. Uno es Optimus, Megatron. ¿sí? Megatron. Okay. Uh -huh. ok, tenemos esos dos personajes, ¿no? Y nuestro enfoque está en ellos y en lo que está pasando con ellos se está haciendo enorme y se van a ver en la madre. Ok. Entonces queremos darles vida. ¿A qué suena esa vida y a qué suenan ellos? ¿No? Así, fuera de emociones, fuera de todo, de, de todo esto, este concepto de rabia y demás. ¿A qué suenan? ¿No? ¿De qué están hechos? Mm. De metal, ya, ya. de coches, ¿no? Claro, de, claro. O sea, ¿de que su, su piel, su carne, no? Es, es coche, es metal, es lámina, uh -huh. es todo eso, ¿no? Y entonces yo veo por ahí que hay algunas, ¿tienes algunos canales por ahí como ya prepuestos sí, con algunos fíjate. sonidos así? Entonces, para empezar, eso, hay que darles vida a nuestros personajes principales. que están te lo, pasando ahí? Te lo muestro a ti y a la Nicademia, ¿no? Voy a esconder el, el video por un momento para mostrar la sesión. Este, uh -huh. Y fíjense, Cari eh, y Nicadetes. Tengo dividido, por supuesto, el track de video, o sea, nuestro canal de video y el soundtrack original de la película. Este me lo fusilé del soundtrack original, ¿no? Como si ya hubiera habido alguien como Cari haciéndonos el film scoring, ¿no? O alguien como Milo, que tuvimos este, hace dos semanas este, en, en la Nicademia, haciéndonos el score. Entonces yo asumo que el score ya está hecho, ¿no? Aquí no estamos realmente lidiando con la música, sino más bien con los sonidos eh, que podemos manipular dentro de todo esto. Tengo un eh, track de ambientes, que son básicamente las calles. Acá se los estoy mandando, dejen regreso el video. Son ambientes de calle, básicamente, en especialmente en la, sesión, en la sección inicial, hasta tengo gritos y cosas así, ¿no? De la gente que vemos en pantalla. Entonces, ahí está, tenemos estos ambientes que es nada más el ruido de la calle. Sin ningún otro ruido. Tenemos también lo que yo denominé sonidos de robot, ¿no? O sea, que son como servomotores, motores eléctricos, como sonidos muy mecánicos en términos como de, entre comillas, androide avanzado, ¿no? O sea. Y lo adelanto a esta sección acá. Ahí está todos estos ensamblajes, ¿no? Y finalmente estas alas, ¿no? Tengo otro este canal para sonidos de metal. O sea, pues como están hechos de metal y son gigantescos, intenté hacer sonidos medio pesadillos de metal acá. Arrastres este como ciertos golpes de metal también. Acá y la transformación de Meg de Optimus Es lo más obvio acá, ¿no? Y este sonido que suena como bote de basura, pero que es básicamente Optimus agarrando a Megatron, ¿no? Tengo igual como golpes muy bajos, especialmente... A mí me gusta mucho eh, el punto de vista, usando el vocabulario de Cari, ¿no? De, de alguien humano viendo hacia arriba, sintiendo el peso sobre el suelo. Me encanta ese punto de vista. O sea, me encanta como de, ay, lo estoy viendo junto a mí. Y claro, sentirías que es como de toneladas de peso, ¿no? Porque se ven como muy pesados. Este canal, en inglés, thuds, como estos golpetones sordos, son para mostrar peso en los personajes. Acá. Y aquí también. Ah, bueno, esta es la basura, ¿no? También. Igual el momento de transformación de Optimus. Otros acá. Pasos de Optimus. Mientras este se termina de transformar. Explosión del cohete de Megatron. Y ese golpetón que tiene Megatron cuando lo atrapa Optimus. ¿no? Eh, igual tengo una sección entera para <laughs> pistolas, explosiones, jets. Aquí en morado. Ahí está. Y tengo acá otros... El cohete, básicamente. Y finalmente tengo eh, todo sonido de automóvil o vehículo. Especialmente Optimus. En su modalidad trailer. Ahí está hasta el sonido del freno de, de hidráulico, ¿no? Y aquí, pues, incluí dentro como el, el carro chocando, ¿no? Si pongo todo junto. Para que lo vea la Nicademia, con todo y la música, suena así todo junto. Ahí está, Cari. Entonces, antes de que te pida tu opinión, te tenemos unos comentarios. Alex también nos dice que Cari te califique tu diseño sonoro. <laughs> Creo que eso es algo bueno con que abrir. ¿Tú qué opinas, Cari? Te digo, yo nada más coloqué sonidos donde vi sonidos, ¿no? ¿Tú cómo este, lo calificarías? ¿Qué mejorarías? ¿Qué se te antoja? O sea, creo que la está muy bien, o sea, creo que cubres todas las bases y uh -huh. me gustó mucho algo que dijiste al final, quizás tú lo dijiste muy así chascarrillosamente, Ajá. pero ahí le, le puse ahí como el freno neumático. Ah. Y, y all along fue como le falta neumático, le falta los pistones, estoy viendo los pistones o están los pistones. Ah. ¿No? O sea, y creo que en este en particular, pues es entender un poquito la naturaleza de esto. Para muchos era muy fácil. Por ejemplo, para mí no. Yo me iría a, un, a ver varios carros. Le pediría a todos mis amigos que me mostraran sus carros a ver mm. qué les suena y de dónde les suena para mm. entender la naturaleza. A los amigos o al carro. Sí, 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 sí. Sí, sí, Así de quien tenga la cafetera más vieja, que tenga su Mustang más nuevo, ¿no? Así. Ok. o sea, sí hay una labor literal como de investigación, estilo tesis, ¿no? Con esto, ¿no? O sea. Pues es algo que puedes así aventarle y si ya te suena te suena bien pero creo que sí hacer esta onda de investigación te da un poquito más de atención al detalle pues rechinidos no quizás ahí pues igual pues ya están medio jodidos no pues puedes ponerle algunos rechinidos de de dónde les duele <laughs> se rompió ah. el codo no como entender su entender la anatomía de estos seres full no es como okay. lo que veo nada más sino que hay adentro que le puede dar ese detalle que nadie va a notar nunca pero que está como en el global de todo, como algo muy importante. Oye, y creo que sé exactamente de qué hablas, porque, por ejemplo, yo estaba viendo y nunca lo pude incluir porque, pues, te digo, o sea, yo no me dedico a esto, no me considero un experto, pero noté que en la transformación original de Optimus, o sea, lo que viene de la película, hay un sonido que nada tiene que ver con lo hidráulico y lo metálico. O sea, no es tan obvio, ¿no? Y se oye más como un detalle tecnológico. Lo van a notar, Nicadetes y Cari, este como, como este, como... Como arpegio ascendiente, como si alguien le hubiera movido al pitch bend a un sintetizador, como este. Dije que eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Pero creo que lo están tratando de hacer ver como tecnología alienígena. Les pongo la secuencia de Optimus con el audio original para que cachen este sonido que les digo. Es muy dafponquesco, ¿no? Es como este. Casi cuando termina de transformarse. <coughs> Era ese, ese como. Lo puedes volver a poner, no lo agarras. está. Creo que está más o menos como aquí. Si mal no vi. Sí, ahí está, justo ese. Sí, 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 sí. Que digo, eso. No veo nada en pantalla que siquiera se asemeje al movimiento de eso, ¿no? Y sin embargo, creo que esto es de lo que hablas, Cari. O sea, que alguien dijo, pues voy a meter un elemento tecnología alienígena fantasiosa. Exacto. Que creo que era lo, lo, a lo que quería llegar después. O sea, ya entendimos su físico, ¿no? Y ahora pues dales personalidad, ¿no? ¿Qué traen adentro? Ah. ¿Qué piensan? ¿Qué son? ¿No? ¿Qué hay en su cerebro? Y creo que esto tiene este sonido tiene más que ver justo con eso, con su pasado, de cómo están construidos, porque bien pudieron haber sido botes de lámina sonando forever. Claro. ¿no? Y, pero no, tiene más, tiene que, más. Que creo que yo los traté como botes de lámina sonando forever porque como te digo, yo agarré como un punto de vista muy obvio, ¿no? O sea, metal, metal, ¿no? O sea, clank, clank, ¿no? O sea, no no hubo realmente una historia detrás de todo esto, ¿no? O sea, fue como, ¿es un jet? Suena como jet, ¿no? Ah, sí, puede, puede ser. Y sí. creo que es ahí, ¿no? Como meterte, da, da, darte chance de meterte con, tu, con tus personajes. Sé ¿eh? tu personaje, ¿no? Quizás está muy acá espiritual el peso. Sueña, todos. vive, sí, pero siente. Sí. Total. Fíjate, tenemos unos comentarios en el chat aquí también, comentarios y preguntas. Octavio nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para empezar en el gremio del post? Me emociona mucho dedicarme a efectos y diálogos. Uh, pues, en mi experiencia y de la mayor parte de la gente que conozco que se dedica a esto, just do it. Sé que es muy ambiguo, pero just do it. Hay mucha gente allá afuera que, está que no sabe que necesita diseñadores sonoros. Mm. Hay foros de cineastas, hay escuelas de cine. Están el CCC, el que ahora, el que ya no es el CUEC, pero que creo que es la ENAC. Hay un montón de cineastas aquí. Está el TEC, ¿no? todo, el SAE, todo mundo que estudia comunicación y cine necesita esto porque es algo bien específico que la verdad no, 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 no le sale a la gente que, que estudia cine, porque se enfocan mucho en actuación, cámara, guionismo y esas cosas, y de repente todavía está, al menos en México, muy rezagada esta parte de darle la importancia al diseño sonoro, así, mm. a profundidad. ¡Ah, <laughs> 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 oh, qué ironía, Porque la neta, o sea, creo que la animación sí es un gremio súper fuerte, o sea, en cuanto a hacerte, pues básicamente soñar, ¿no? Pero... Francamente, tu animación es tan buena como es tu audio y tu audio es tan buena como es tu animación, ¿no? O sea, siento no, no puedes deslindar uno del otro para nada, ¿no? O sea, mal audio arruinas la película, mala animación arruinas la película, ¿no? Sí, Aunque totalmente. Se me va obvio, la neta. Va... Pues Decía George Lucas, perdón, decía ah, no, George no, no Lucas que, que el sonido es el 50% de... Pues de la experiencia, ¿no? Por eso cañón. es un audiovisual. O sea, Por algo en los cines no solo es la pantallota, ¿no? Sino como todo este, toda esta matriz de bocinas rodeándote para que literalmente sientas que estás ahí, ¿no? Yo diría, Yo diría que, que es el 60% del de audiovisual, porque alguna vez un profesor muy sabiamente nos dijo eh, que puedes tener mal video con buen audio y la gente no va a ver. Pero si tienes mal audio... Y, buen, y video, buen video, la, video, la, gente, la gente se dice, va a ir. O sea, o no, sea, lo, no lo, lo va a quedar ¿no? bien. Uh -huh. pues ok, sí. puede ser. Y, y okay. creo que me hace sentido lo que nos dice Goro, porque, por ejemplo, a mí con las personas, o sea, creo que a todos con las personas, ¿no? O sea, tu primera impresión. Pues casi siempre viene de la vista, ¿no? O sea, de la manera en que alguien se, se mueve, tiene gestos faciales, corporales y lo que sea, pero la personalidad realmente entra por los oídos, ¿no? Lo que la, lo que la persona dice, este, lo que la persona opina, ¿no? O sea, todas estas cosas. Y supongo que algo similar puede ser con, con el cine. O sea, tu primera impresión, como dice Goro, es el video, ¿no? Pero si la personalidad de la película, pues no está ahí, y como bien dice Cari, si no hay una visión detrás del sonido, pues realmente no te están contando la historia, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cari? Dato sí, totalmente. Y le creo que tengo que estar de caso. acuerdo con Goro. <laughs> no, sí, sí, sí. Por ejemplo, piensa en esta en esta peli que salió, creo que hace dos años. Eh, no sé si la viste, la del Faro, con Robert Pattinson. No, 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 no lo vi. Es más, Ni bueno, ubico no. <laughs> Soy ignorante. No, no, sí, o sea, pero para pa fines prácticos es una película que emula una película de hace 100 años, no, okay. 90 años, no hace mucho. Y entonces, pues, todo el sonido tiene que estar encaminado hacia allá, ¿no? tú, tú ves la mm. peli es cuadrada para empezar tiene un ratio así 4:3, ¿no? Como hace muchos años. ¿No? Es, y es en blanco y negro y toda su estética visual gira en ese entorno. Entonces, y Robert Pattinson supongo sus diálogos eran como sí, a veces. <laughs> Así como que qué estamos escuchando. qué Porque bueno, así son todos los programas de los 20 ya sabes, 20 30s, así como, Son como todos los adultos de Charlie Brown, ya. Sabes? <laughs> Ay, pero eso sí no se entendía nada. Es... <laughs> Va, entonces tiene esta estética vintage. Ajá, entonces imagínate tú entrar a a la sala de cine y escuchar un rumble estilo Transformers y así como enorme y todo así. No, 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 o se tiene que... Para empezar, o sea, en los cines, pues hay tradicionalmente seis bocinas, ¿no? Tres Ajá. adelante, dos atrás y una abajo que reproduce graves, ¿no? Y es aquí una. una. ¿No? Ah, pues, sí, una, pues, Así es. O sea, y como que tiene una cierta concordancia con la estética y todo. Y también se lo hubieran hecho enorme. Así, 5-1, gigante. Pues también hubiera estado interesante, pero pues ¿Mm? sí tiene que haber un. O sea, se tiene que sentir, ¿no? O sea, claro. Se, sentir, se tiene que sentir que todo, todo en Boney, que es un solo producto. Estoy de acuerdo. No no sé quién gesticula más veces por segundo, si tú o yo, pero podemos hacer una competencia. Ay, sí, sí. la academia. Sí. Lo malo bueno es que tú tienes green screen y se nota más. Está bien, no hay problema. We're on. entonces Los Transformers vamos a hacer nosotros. Okay. Va, perfecto. Tenemos más comentarios en el chat. De unos 10 kilos de carne de coche, por favor. Ok, muy bien, muy bien. Claro que sí, sus este, saquitos. Me preguntaron si puse un pujido humano. No, si hubiera puesto un pujido humano, habría sonado nada más como. Uh. Este, creo que ese sonido es clásico de las caricaturas. Ah, creo que he como un conk, ¿no? O sea, este, por ahí. No, ¿se me refiero a las caricaturas de Transformers. El... Ah, oh, ¡Ey! buen, buen dato, eh, Edi Amaro. O sea, nos están diciendo que ese es posible que sea como un sonido clásico de las caricaturas traído a la película también, Lo está cual padrísimo. Es padrísimo. Como un Easter egg, como un guiño, uh -huh. ¿no? Pues eso es bastante divertido. Increíble. Como el Easter egg de Easter eggs, el Wilhelm scream, por favor. Dejemos de poner el Wilhelm scream. Okay. Este, me chuté una maratón, por ejemplo, de Clone Wars, de Star Wars. Y ya, o sea, ya no puedo volver a escuchar el Wilhelm Scream, está en todos los episodios. A como... todos los matan igual, ¿no? <laughs> sí, todos sí. gritan igual. Ah, ¿no? Este, uh, sí, sí. para los que no ubiquen el Wilhelm Scream, es ese como grito famoso, en Star Wars lo ponen un buen, es como un grito muy ridículo de cuando matan a alguien que se volvió un chiste entre diseñadores sonoros, meter como el mismo gritito ridículo, pues no, ah, no, o sea, no puedo imitarlo, ¿no? Pero es, es, es difícil. Este, veamos, tenemos más comentarios. Ese lamento de los enanos que estaban dentro, moviendo por dentro a Optimus, refiriéndose a este sonido. Jalo. Ok, <laughs> va, va, va. Me gustaría tomar hongos y ver, comer hongos y, y, y ver Transformers con esa perspectiva. Muy bien. Este... Uh -huh. Ok, por supuesto, también un saludo a Eddie Amaro y Peliculón. También nos comenta. Muy bien. Va. Entonces, sigamos con esto, Cari. Pasemos primero a la etapa de correcciones, ¿no? O sea, en Ay. tu punto de vista experto, ¿qué ves como áreas de oportunidad en Vocabulario Tech de Monterrey? ¿Qué ves como áreas de oportunidad en cuanto a esta colocación diseño sonoro? ¿Qué le podríamos modificar? Pues eso, para empezar, como terminar de darle una como una cohesión física a los personajes, ¿no? Uh -huh. Que es que suenen de todos lados donde tienen que sonar, hasta de lo que no vemos. Darles personalidad, ¿no? Que puede ser incluso, pues, ponerles alguna especie de voz y así, cosas, no sé, Ooh. algo, ¿no? Si los queremos, se diría antropomorfizar más, I guess, pero, ¿no? O sea, ponerles, darles vida, darles personalidad y lo último es darles contexto, ¿no? Okay. Y creo que eso es algo bien importante porque lo me... está ahí planteado. Ajá. En, tu, en tu track de ambientes, ¿no? Tienes estos ambientes y por ahí tienes otro track como de las, las, este, las pistolas y todos sí. estos disparables. Que, ¿no? uh -huh. que en general pueden ser como, en general, todo eso, el ambiente, ¿no? Todo lo que rodea a esta, esta prepelea, supongo, que está pasando. Uh -huh. Y darle más. Por ahí falta que suenen bien los botes de basura cuando se caen, así, sí. que caigan de a de veras. Oye, sí. ayúdame porque, ¿por qué no empezamos por ahí, no? Ayúdame con mis All botes right. de basura. Lo intenté, metí una explosión filtrada. Siento que no me salió. O sea, ya van como varios comentarios de qué onda con esos botes de basura a quienes se los he enseñado. Y honestamente no sé a dónde partir de aquí en adelante, no. O sea, te muestro el track. No, 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 en serio. O sea, los expertos, a lo que los expertos van. Entonces, ahí está. Es francamente. Me voy a delatar, es una explosión. O sea, esta basura está. Sí, sí ya vi, ya vi. Ay, y aparte está llena de ventanas. Nico... ¿Sí? Te, voy a, te voy a decir cómo se soluciona eso. Dice Goro que está llena de ventanas, aparte la basura. O sí, sea... poco, o sea. ¿Cómo, cómo le haríamos, Cari? Mira, lo que vas a hacer uh -huh. es juntar un montón de cosas y tirarlas, y grabarlas, y ponerlas no sé si tengas algo ahí, yo por eso estoy como buscando cosas, pero por eso una parte bien importante es grabar cosas tengo lo mío, ok, yo tengo esto tengo y no pregunten por qué ni academia tengo frijoles excelente, ok hey, mi hermano tiré cubos de root. no, no vamos a tirar sus cubos yo de tengo root. una bolsa Liverpool ok, ok, yo tengo <laughs> esta Nicademia está muy buena Ah, va, perfecto. Tenemos una caja de Kleenex. Tenemos otro montón. Me agrada. Y. Tengo un chingo de folders. Ok, ok. Entonces, chingos de folders. Uy, creo que encontré algo bueno, sea, Si ves a lo que estoy llegando. Mira. Tengo como mil plumas. Excelente. Perfecto. ¿Sabes qué? Cajas de zapatos, botes de basura. Obviamente funcionarían. No sé qué ni tú ni yo tenemos a la mano. Tengo un bote de basura. Corro. Sí, es un ah, de ah, bueno, fue Goro. Este, al rescate. Entonces, tenemos un, un bote de basura mínimo. Va, va. Entonces, ¿tiro todo al mismo tiempo? No tiene que ser al mismo tiempo, pero creo que esto me lleva a la parte de. No todo tiene que estar adentro del Do y modificar sonidos y así. Hay una parte de realismo okay, que okay. se puede hacer meramente con hacer. Aquí estoy viendo botes de basura cayéndose. Me consigo unos botes de basura, los lleno de cosas que pesan y los tiro y los aviento y grabo eso. Ah, perfecto. Ahora tengo un bote de basura. La producción de la Nicademia, neta. What the hell, man? Goro se va a ganar como un Golden Globe. Ahora que ya nadie quiere ganarse un Golden Globe. Sí. <laughs> este, too bad. Total, bueno. Tengo bote de basura. Estoy feliz al respecto. Este. Ahí tienes una capa. Otra capa chiquita. What. Esa es otra capa. Otra capa. ¡Oh, Pero tíralo todo junto. Estás es haciendo otra más capa. Ay, va, va. Voy a grabar esto. Ok. Me y graba uno bien. por uno. Obviamente, okay, okay. uno por uno. Y luego los encima. Va, 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 perfecto. Ahí va. Saquemos mi Audacity. Que oh, por wow. cierto, da <laughs> profesional. Sí. <laughs> Que por cierto, datos curiosos en la Nicademia, Audacity me, me, me mandó mi hermano un video el otro día. Está, le van a hacer todo un rediseño. Porque la neta, Audacity, si me preguntas a mí, si sí es súper poderoso. O sea, es como, nada más se ve feo. Yo hasta le puse un skin, ¿no? Que ya trae como un tema más darks, ¿no? Okay. Este. Pero sí, sí lo considero muy poderoso, ¿no? En lo que seteo esto. Y resulta que ahora está involucrado. Eh, ¿Quién era Goro? El mismo que... Liderea es un cuate que lidera varios proyectos. Se pero se me Tanta olvida que. Ah, sí, se no? llama Tanta Cruel. Este, ahora está el, como en muy eh, eh, no sé si a cargo, pero sí influyendo mucho el proyecto de Audacity. Le van a dar un rediseño, lo van a hacer más fácil de usar, lo van a hacer más bonito. Y francamente, qué chido. Porque neta, un programa que me deja manipular el espectro. Ay, les estoy mandando mi, mi audio, ¿verdad? Ah, no, ustedes no escucharon eso, ¿verdad? Creo yo sí si lo escuché, me lo mandé a mí mismo. Dejen quito esto. Sí, porque la neta. Este. Un programa como Dracity que me deja literalmente manipular el espectro de lo que grabo. Es. O sea. Pocos. O sea, no, no he visto a DWs hacer esto. Va, entonces vamos a dejar grabando mi micrófono, que ya está listo aquí. Chido. Ahí lo puede ver Kari. Ahí lo pueden ver ustedes, ni cadetes. Entonces dejen, arreglo todo esto como está. Entonces, Kari me dijo uno por uno. ¿va? Entonces. Prueba frijoles. Uh, primero... Cartón. Prueba cartón. Ma. Aluminio. Ok. Y ya con el aluminio adentro, Kleenex. Va de nuevo. Ok, that was different. Este... <laughs> Y como me dijo Kari, eh, voy a hacer dos cosas, una con el bote de basura. Y ahora lo voy a tirar todo. Es pretty good. Me sorprende que no distorsione la ganancia ni una sola vez. Nice job. Soy <risa> mágico. <risa> Tengo el toque, Kari. The King of Game. Sí. The king of game. Muy bien. El King of Gain. Soy como Sting, pero para el Gain. Este... That made no sense. Este... Ok, vamos a cortar esto. Ok, este... Folly. Le voy a poner, ¿no? Porque qué original soy. Este... Folly basura. Suena que es un mal Folly. <laughs> sí. <¿tú? risa> ok, Transformers. Sample Library. Vamos a dejar... Uh, Garbage, no la banda, el poli. Ok, ahí está. Regresamos a nuestro DAW. Desmontamos el video. Lo bueno es que ya sabemos dónde tiene que ir la basura. Entonces no va a ser muy eh, laborioso. Creo que sí lo voy a poner en, este, eh, en esta sección de Thuds. Que por cierto, ni cadetes siempre los voy a impulsar a ser ultra organizados. Tengo mi track de masters, bueno, mi visualización de masters. Pero al mismo tiempo puedo llevarlos a las distintas secciones. Con el solo clic de un botón. Ahí están todas mis secciones, ¿no? Entonces, y Cari así de me están dando flashbacks de introducción a la carrera. Este, anécdota, anécdota ahí, chicos. Cuando Cari estaba en introducción a la carrera, yo traía cortitos a todos con los shortcuts y organización de sus sesiones. O sea, como súper estricto con eso de, de que tienen que aprenderse la, cómo hacer las cosas sin el mouse, siempre con el teclado. Y sus sesiones tienen que estar ultra organizadas este, para que no sean confusas para otros ingenieros. Dime si no te sirvió eso, Cari. Dime, di, dime que sí, por favor. Me sirvió mucho. Y hacías el evento del año que era el torneo de Pro Tools. Uh, ¿no? Entonces, sí. uh, <laughs> sí, uy, sí. buena anécdota. El torneo de Pro Tools, chicos. Ok. Nicadetes, ¿el torneo de Pro Tools? <laughs> En afán de gamificar mi salón, en afán de, de, de querer que aprender fuera más como un juego y menos como una obligación. Los obligaba a aprenderse los atajos de los programas para trabajar rápido, como me vieron usar ahorita el atajo de track nuevo. Y hacíamos torneos de uno a uno en el que contrarreloj los alumnos tenían que trabajar algo rapidísimo. Editar un diálogo, poner un plugin, este. no sé, setear un instrumento virtual rapidísimo. E íbamos eliminando este. a quien no podía hacerlo a tiempo. Y el ganador, si mal no recuerdo, se llevó. Ay, había un premio muy chido al final, pero se me olvida qué dimos. Creo ¿No era que una, una licencia? Era una licencia de software. Creo que sí. Creo que era, la era una licencia, licencia de, Pro Tools. de algo. Sí, probablemente. O sea, gratis, ¿no? Probablemente o sea, sí. yo no gané, ¿verdad? Porque sabría que me habría ganado. Fue sí. Melesio, que al final se acabó sí, cambiando mele... de carrera y todo así como, ¿por qué? <laughs> este. Tú, tú este. Ah, no, ya me acuerdo que regalamos un, una beca, un scholarship para Berkeley Latino. Ese como Ay, workshop sí, de varios sí, días de Berkeley en el, en el TEC de Monterrey. Este. Uh, ¿Te acuerdas de tu nombre del de, de torneo? Porque todos no, tenían por nombres de luchador. No. No, por supuesto que <laughs> Ahí no, lo tengo idea. guardado por algún lado. Es más, ahorita si da tiempo al final lo saco, ¿no? Pero sí, bueno, horror. vamos a meter nuestro Foley de basura. Aquí está la grabación. Ahí está. Academia, Transformers, Sample Library. Y lo tenemos dentro del folder garbage. Ahí está, Foley de basura. Ahí está todo sin mouse, chicos. Siempre acostúmbrense a no usar el mouse. Vamos a aislar de mis tonterías. Prueba frijoles. Ahí está la prueba frijoles. Muy bien. Uh, primero, <laughs> Me gusta ese. Uh, uh, cartón. Prueba cartón. Ahí está. Uh, ese suena bastante bien, eh. Está cool, ¿no? Sí. La prueba de cartón. Nice. Creo que este se ve como el siguiente. Ahí está. Ese es el aluminio. Okay. Muy bien. Ahí está. Chido. Ok. Y ya con el aluminio adentro, Kleenex. Esto debe ser muy confuso para el stream. Ahí está. Sí. Kleenex? ¿No borraste uno? Ah, de nuevo. Ah, sí. Ok. Ah, son muy diferentes, la neta. Oye, pero creo que borraste uno. Ah, como ahí borré uno. Sí. Ah, cierto. Este. Uh -huh. Perfecto. Creo que me gusta más este primero que, de el, nuevo? que el va de nuevo. Ese no está como que muy. Usa los rotil. dos. Usa, los, Usa dos. los dos. Usa los, okay, Usa va, los va, dos. Va, va, va. Lo que diga usted. Ok, that was different. <laughs> y. Oh, ese está muy bueno. Muy bien. Ese está increíble también. Y ahora lo voy a tirar todo. Ahí está, a ver, quitamos este. Oh, qué fino. Pretty good. Man, pretty good. Este... Sí, debe ser muy confuso para el stream. Es que hay un delay. Sí. of Voy a conservar eso y te lo voy a mandar para que lo uses como ringtone. Este... Muchas gracias. La, la verdad, a lo largo de mi carrera sí he hecho eso con, con artistas. O sea. Tenía esta artista que, que hacía por desestresarse ruidos raros antes de una toma. O sea, entonces, siempre así como, y luego cantaba así como poca madre. O sea, la mujer cantaba como artista pop. Hasta nos pusimos de, de objetivo que no haya autotune en todo el disco y lo logró. Y cantó increíble, ¿no? O sea, pero como que su manera de estresarse era como. Y guardé varios de esos. Y hasta la fecha todavía tengo una un alerta de cuando me mandan mensaje que suena como. Es que es ella. Y todo el mundo wow. me dice, ¿eso es como un robot? Digo, no, es, es una mujer adulta a punto de cantar increíble Wow, Ay, qué hermosa experiencia, gran sí. anécdota no les cu no, Tú cuéntanos una, una anécdota from hell o una anécdota chistosa, lo que quieras Ok Primero quiero ver qué haces ah, es okay, super, okay. Supervisándote, ¿no? no, sé ¿no? Sí, sí. <ríe> <ríe> me agrada sí, A ver Así de te, te me voy a vengar de todo lo que me hiciste pasar en intro de la carrera. Sí, o sea, quiero ver cómo lo haces. Todo es estrés, ¿no? Tus fates, por favor. Ay. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Daniel. No, comandanta, sí, ahora no, tú no, eres mi no, comandanta. Nos escuchan los ni cadetes. Yo soy el, yo soy el ni coronel. No, 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 yo soy ni coronel, yo soy el mando supremo. Sí, no. Tú eres el cacas. Sí, yo ¿Qué? soy el cacas. El cacas. Va va muy bien entonces vamos a abrir varios tracks más acá porque no queremos lo queremos todo como capas más bien vamos uh -huh. a editar aquí el mero inicio creo que podemos usar ambos este y vamos a colocarlo directo donde es ya tengo un marcador acá sabes cuál este es el problema trash? de eso ajá ahí está el problema de eso el problema de que no lo estemos viendo es que cada o sea okay, okay. A ver, ¿cómo te explico? Toda la acción tiene varios momentos, ¿no? Y creo que es algo como bien importante, que aunque dura okay, bien poquito, okay. a... Primer paso, el choque. Ajá, vuela, se abre la tapa, las cosas de atrás están cayendo, la bolsa está volando, el de adelante ya se cayó, la bolsa todavía no cayó, ya cayó, ahora cayó otra cosa, el polvo vuela. ¿Sabes? Hay todos esos momentos que no están al mismo tiempo. Entonces cada sonido como que pertenece a un milisegundo diferente, si quieres, oh, y pues Dios era mío. importante verlo, casi cuadro por cuadro. Cari, Dios mío, tu cerebro opera tan rápido como el movimiento de tus manos. Es increíble. <risa> <risa> Ahí está. Wow, yo no había notado nada de eso. Es totalmente cierto. Va, entonces... Ok, sí, ahora veo... A a cada sonido a su momento Tienes razón, ahora veo lo que estoy haciendo mal. Creo que se me antoja más bien, o sea, bajo tu tutela y, y guía, el del basurero cayendo, ¿no? O sea, como de los del mero final, ¿no? Ándale. Como uno por acá. A ver... No, eso claramente no es el basurero. <laughs> pero creo que deberíamos meter eso para la voz de Optimus no sé qué opina esto en lo que terminamos esta farsa ya no puedo preguntar nada nos comentan que Garbage ya sacó un nuevo álbum en físico hablando de basura Garbage este, que ya queremos escuchar la voz de Artudito sí la vamos a hacer Lisa para este la última sección donde haremos la voz de Megatron y de Optimus este... ¿Qué clase de Artudito fue eso? La Cacabuela. Jaja. Ja, ja, héroe Muy bien. Todo el mundo le pareció bastante cómico lo de King of eh, Gain. Eh, ese va a ser mi nuevo título. King of Gain. The King ah, of Gain. Chido. Ok. Uh, bien. Creo que la verdad nos combina más a este carry. ¿No? O sea, hablando oh. de Baba. Mm -hmm. Let's do it. Acá selecciono este y nos vamos... Uy, tanta movedera de ventanas. Normalmente tengo dos ventanas cuando hago esto, chicos, pero... Eh, no nos podemos dar ese lujo en este momento. Ah, no, no, quiero anotar. Este, y además con Zoom, que no sé si te desespera esto también a ti, Cari, pero el hecho de que no puedes esconder las ventanas de Zoom es una de las cosas más desesperantes que he tenido en mi carrera. O sea... Uh -huh. Sí, sí, me pasa muy a menudo. Cinco veces a la semana. <laughs> sí, absolutamente. <laughs> Nerdúo se graba se con Discord. Sí, la neta estoy seriamente contemplando mover a Discord estas reuniones Este, muy bien Ok, mucho mejor Eso, y, gran golpe Eso, wow, me siento tan profesional Lo voy a bajar una octava, ¿te late? Ahí vas a modificarlo, espérate Oh, ok, ok, ok <risa> <risa> No lo hago todavía entonces Todavía no, primero así luego ya le ponemos un montón de otras cosas Va, va, entonces todavía está ya también lo... este ¿Qué pasó? dice slurp spider que le piques en more y ponle hide floating bar no es cierto hide floating nunca tiene un comando está eso? tiene un comando y yo no lo sabía la Nicademia se acabó chicos gracias por todo este tiempo que estuvimos juntos <risa> <risa> muy bien entonces wow sí se puede cari ya no sé cómo regresar los floating controls fíjate tú que también estás en suma ahorita no sé si a ti te da el, lo de tres puntitos y more y hay una opción que dice Hide Floating Controls. Está como en medio. No, pero bueno, luego lo intento. Sí, está en More. Básicamente está en More ah. a la mitad del menú. Hide Floating Controls. Ok, ah. también tengo este folio de basura. Vamos a eh, encimar esta capa aquí también. A ver, me voy a hacer un espacio acá. Vamos a mover este para acá. Vamos a retirar el solo también aquí. Este, creo que tengo un comando para quitar solo que yo mismo puse. Eh, pero ya no me acuerdo cuál es este muy bien entonces vamos a editar este bien vamos a dejarlo en este marcador que está aquí con mi comando lo escuchamos junto ok, se extendió el sonido uh, hasta lo, todos los milisegundos que dura la secuencia no va perfecto nice. Qué más, Caribe, lo que ¿Qué es eso? tenemos aquí. ¿Es eso? Vamos a ir poniendo, vamos a explorar qué tenemos aquí también. Lo dejamos en solo. Ok, más como desmadre. Creo que podríamos ponerlo después. O sea, no necesariamente que empiece justo donde empieza la acción para hacer lo que me decías, de extender la acción hacia todas las microcosas que suceden. Ándale, sí, 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 puede ser despósito, sí. algo que sucede fuera de cuadro, ¿no? Como lejos. Sí, porque siento que tapa ya tengo, ¿no? Especialmente con ese primer sonido. Uh -huh. Y aquí tengo como, siento que esa bolsa de basura y estos dos como botecitos que están ahí en, en la llanta derecha de Optimus, también tendrían como, como, siento que deberían empezar con eso, la neta. Okay. Y voy a poner el sink no. point ahí. Sí, ahí está. Siento que esa es mi cool. bota de basura y mis. Ahí está. Oh. Se siente bien. Nice. No solo es profesional trabajar con es relajante. Vamos este, okay. oh, a ver qué tengo aquí. Como más de lo mismo. ¿Crees porque Es de este vale este, este este cuando lo agitaste, ¿no? Sí. ¿Crees que este valga la pena? ¿Lo dejo? ¿Lo quito? No sé. Igual, eh, bueno, pues quítalo, ¿no? Ya está. Ok, sí, ¿no? Que es... It's too much. Sí, va, va. Y acá tengo como los singles, ¿no? O sea, los. Ah, ese puede ser para puntualizar. Creo que ya voy entendiendo cómo piensas. O sea, este lo puedo usar para puntualizar alguna micro cosa, ¿no? O sea, porque es un solo golpe. Entonces, tuc, tuc, tuc. No. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces si busco alguna parte que sea un golpe solito, igual y podría aumentar lo del bote de basura o alguna otra caída. No, creo que acá ya no hay tanto, ¿no? Que, que suceda. Igual y sí debería usarlo para puntualizar el bote de basura, que siento que es lo que más plástico suena, ¿no? Yo... Y hay varios, ¿no? Entonces, si no se entiende como parte de ese, se entiende como parte del otro. Claro, mm -hmm. y si lo pongo Ay, con claro. el otro. Ahí está, suena ¿A como un no? bien. Justo lo que Qué gran decías. Bote de basura! <laughs> Total, hasta lo que llevamos. ¡Eh! Mucho mejor. Me gusta nice. mucho. Creo que ya quedan como cosas un tanto extra. No sé si ya sea necesario porque pues la verdad... Eh. Mira, creo que en este punto no tenemos el material para hacerlo o podríamos sacarlo de otro lado, pero un poquito el, como el polvito que sale, como golpear un, una bolsa de harina, no sé, algo así. ¿sabes? Ah, ya Grabar sé. tanto el golpe. Don't do it. <laughs> sí. No llenes de harina bolsa. Sí, justo tenía arena, ¿no? <laughs> ¿Eso? Not quite, porque, okay. o sea, porque sale, sale como polvo, ¿no? Sale polvo de, okay. de todo este tumulto de cosas. Exacto. Va. <risa> 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 <¡Woo>! <risa> okay. Excelente. Va, entonces voy a... Igual, sé que parece que estoy loco, pero sí me gusta como dividir la grabación aquí con Ado city porque siento que tengo como mejor control de la ganancia que como abrir un track, revisualizar y así, ¿no? You're the king of gain. I'm the king of gain. Vamos a ver si me lo respeta aquí. Moví la cortina, muy bien. Entonces tengo tres velocidades distintas, ¿no? Que, que igual y podemos este modificar. Okay. Ah, también lo voy a poner aquí en garbage. Aire. Aire soy al aire. Okay. Y este lo vamos a meter acá. Super. Ahí está. Y creo que el largo tal vez sea el que mejor se acomode. Tú Puede ¿qué opinas? Ser. pensaba lo mismo, como agarrar el largo y quizás Va. amortiguar ese build que hace y como aplanarlo, no sé, para que se Como con un plane. fade o algo así, ¿no? Uh -huh, exacto. Va, voy a dejar estos como en reserva por el momento. Muteados. Este, ay, cabrón. No, este es el máster. Muteados, ahí está. Y vamos a poner este acá. Ahí. Está. Deja de soleo esto y soleamos este. <laughs> ok, mazo. Ay, te cerré. Creo que tengo que extenderlo, como dices. No, está demasiado extendido, ¿no? O al contrario, quizás lo que tenía que suceder era algo muy chiquito, muy chiquito, como un... <laughs> Y ya. Ok, ok, va. Entonces voy a sacar los de reserva, que eh, el primero sí fue como muy cortito. Va, desmuteamos este y lo trato de alinear con el bote de basura. Ahí está. Creo que... ¡Wow! Dedos de oro, mira. Lo dejé justo con el bote de basura. Ahí está. <laughs> Me gusta, parece que soplé el bote así como... <laughs> Puede ser. Ok, pero creo que sí habría que modificarlo un poquito, ¿no? Para que suene un poquito más sí. arrastre. Y que igual y no se quede tanto en el... No, en la parte de arriba. No, creo que sí sonaba mejor antes. Va, va. Ese siento que sí debería como bajarlo, ¿no? Mientras, sí. este, en lo que pensamos en cómo lo modificamos, Cari, eh, te leo algunos comentarios aquí también. La nicademia ahora es la gavidemia, <laughs> ¿ok? Es una de nuestras viewers, Lord Spider, gabi <laughs> o rabodemia. Eh, creo que tienen un concepto muy distinto de la nicademia. No creo que, que ga de... gavidemia un... viene de Gavira, porque es otro nombre para Folly. Ah, ok, ok. Creo... Puede que venga de ahí, espero que venga de ahí. <laughs> si o no, oh, porque mi prima se llama Gabriela, pero también <laughs> nos acabas de dar un fun tip, <laughs> ¿no? ¿Eh? Fun sí, tip. Es, el, es el como el, la persona más famosa mexicana, que es la uh -huh. Folly. Y en México. De hecho, ¿Y se, se apellidaba Gaviria? Gavira. 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 Ok. Sí. Es, es muy famoso. Si vas a Radio Educación te cuentan toda su historia. Porque trabajaba ah. en los mismos estudios. <laughs> Anyways. Mm. Adiós. Todo mundo educando en la academia me agrada. este Voy a reemplazarme con una inteligencia artificial. <risa> <risa> este, bah, creo que hablaría de otros temas. Eh, la rabodemia. Sí, la rabodemia suena. De dudosa procedencia, muy bien. Los comandos Este, Slurp que se ganó su VIP en el canal. Free sound. Free sound es 90% de este proyecto. <laughs> Confirmo este nuestro chat, sí. Este <laughs> va, muy bien. Ok, va. Entonces, igual y ahora sí ya podemos modificar un poco, Cari, ¿tú qué opinas? Sí, sí, va, va. Ya, da, date vuelo. <laughs> Hacemos esto y este. Escuchamos todo junto primero. ¿Sí? Va, va, va. Perfecto. Aquí está, sin niveles, chicos, solo todo puesto y ya. Ok, ok. Siento que tengo que arrastrar. Ahora sí está un poquito más. Ahí está. Ahí está. Lo primero que me salta es que este sí definitivamente tiene que estar más grave. O sea, suena como muy chiquito para el tamaño del... del... Ok, ahí vamos llegando. A ver, me voy a volver loco y vamos a hacerlo todavía más grave. Ahí está. Ok, me agrada. Eso sí suena como arrastre por el suelo. Go. Este chido. Entonces, ese definitivamente tiene que estar mucho más bajito. Siento, no. O sea, ay, ya puse los flooring. Y es con, control al comando H. Ahí está, lo quité. Perfecto. Nice. Ok, me agrada. Vamos a hacer los niveles de todo lo demás. Yo tengo una manera muy zen de hacer niveles. O sea, me voy uno por uno. Trato de no hacer demasiado de una sola vez. Ok, este lo voy a poner en... Uno de mis máximos que es 6 decibeles. Siento que está muy pequeño para eh, la, el bote de basura que vemos. Luego bajamos una octava también, chicos. Y ponemos acá. Ok, no, demasiado. <laughs> Ahora suena que explotó el bote de basura. ¿Qué tal? ¿7? Este... 7, sí, pero ahí puse 6. Este. 7. Super. Ese me hace mucho más sentido. Este. Creo que este me agrada así como está, combinado. Perfecto. Y le voy a bajar tantito el volumen porque está dominando al otro demasiado. Ok, nice. Ahí está bastante bien. Eh, siguiente folio de basura. Ok, igual ese creo que también está así bien como está. Igual en la versión final le pondré un poco más de reverb, pero sí hay que bajarla. Este le voy a bajar a menos 9 para que haya más variedad de volumen. Y que no todo esté como completamente al frente. Le vamos a poner menos 12. Ahí está. Ahí está. Y vamos a... Ok, sigue este folio de basura. Uh, ese sí siento que le tengo que bajar. I'm sorry. Este acá. Menos 12. Ahí está. Ok. Más como golpe sordo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cari? ¿O too much? Creo que podrías usar las dos capas. Va, va, va. Entonces Como vamos ponerle a duplicar la pitch este. Y, la no pitch y vamos a quitar el pitch shifting. Ahí está. Perfecto. Uh, mucho mejor. Tienes toda la razón. Las dos capas juntas suenan mejor. Y este. <laughs> Me agrada. Le hace falta un poquito de reverb, diría. Pero creo que ya todo junto suena bastante bien. Voy a. Y maybe, ¿sabes qué? Maybe el. Nada más Ajá. queremos lo último y quizás antes, ¿no? Como parte del golpe. Como parte okay. de todo lo que vuela, quizás. Entonces, solo lo no último. No sé si lo sientas también, pero siento como que el timing está raro. Como parte del golpe, acá. Ah, ya, sí. No, sí hace mucho más sentido. O sea. Sí, sí, veo, porque hasta coincide con el movimiento de la tapa. Ese como. ¿No? O sea, uh -huh. tienes razón, se oye más como parte de una sola cosa. Uh, ok, y ahora sí voy a quitar mi horrible explosión que había dejado. Déjale igual y queda correcto. Oh, ok, lo voy a intentar. No si le no tengo ya, mucha bye. fe. Pero a ver... Ahí está. Ese... Ese... ¡Pum! Grave sí me agrada. Vamos a escucharlo con todo esto acá. Oye, ¿se disfrazó la explosión? wow Estoy trabajando con una experta. ¡Qué cabrón! No, nah, está. Me, me gusta mil veces más, Cari. Excelente. Nice. Ok, bien, ya que nos ayudaste con esto Cari, ahora necesitamos ir a nuestros crowd pleasers. Prometimos voces de robot esta vamos noche. ¿no? Y creo que tenemos que hacer voces de robot. Entonces, tú y yo nos vamos a dividir a Optimus y a Megatron. Este, me gustaría que tú me mandaras, Cari y yo seteamos con un pequeño drive, este, para que me pueda pasar un sample. Y me gustaría eh, deformar tu voz para que fueras Megatron u Optimus. ¿Cuál se te antoja más ser? ¿El bueno o el malo? El malo. Va, entonces tú vas a decir Prime. O sea, porque ves que se están viendo y golpeando sus pechos como gorilas, ¿no? O sea, este. Okay. Entonces <laughs> sí, sí, sí. Megatron ve a, a Optimus Prime y nada más le hace como Prime. O oh, lo podemos tropicalizar también si gustan. Yo creo Primo. que deberíamos. <laughs> ¿No? Ok, le iba a preguntar al chat, me agrada esa. este... Me agrada este ese, esa premisa. Y yo okay. voy a hacer la voz de R2-D2 sobre Megatron, lo cual no tiene absolutamente nada de sentido, y estoy violando todo lo que me acaba de decir Cari sobre la visión, pero es mi show, and there's nothing she can do about it. Este... Ok, Perfecto. entonces, si le dice primo Optimus le va a contestar compadre. ¡Compadre! compadre. <laughs> y luego un sonido de 2 Compadre. Okay, okay. Va, este, señor Goro, eso lo vi en la carrera. Goro se acordó. Ah, lo de los Gaviras. Señor Goro, aparentemente, que pues estoy a dos años de cumplir 30. Ya me estoy aseñorando, dice Goro. Este. No hace falta que le salga el bigote a los 30. That's something that happens. Este. Amy, este, mi querida Amy, dice: voto por primo. ¡Primo eres! ¡Primo! <laughs> Ese tono me agrada. Va, entonces, si quieres, tú graba tu primo. Yo voy a ir haciendo algo artudituesco por acá, ¿va? Ok, lo grabo y lo modifico y todo. Sí, sí. va, va, va. Ah, este, y nos sorprendes con lo que tú gustes. Mientras, en lo que Cari hace eso, chicos, yo voy a ir abriendo este un track nuevo. Acá. Eh, ahí está. Voy a poner uno abajo. Y fíjense. Uh, la voz de Artudito, chicos. Es un sintetizador. En específico. Es un ARP 2600. Creo que lo puedo encontrar aquí también en YouTube. Mi pobre computadora, si me muchos tracks. Este, vamos a poner... Y está hecho por uno de los este, diseñadores sonoros más, más, si no es que el más popular. O sea, el Beethoven o el Mozart de los diseñadores sonoros. Básicamente, Ben Burt. Ben Burt hizo el sonido de Los Hables de Luz. Ben Bert hizo la voz de Wally. Ben Burt este, ha trabajado en un sinfín de películas y ha hecho un buen de sonidos icónicos que la neta están metidos en tu inconsciente cultural, o más bien colectivo cultural, desde hace muchos años, ¿no? Entonces Ben Bert ha trabajado mucho de esto y la voz de Artudito en específico es este sintetizador. Un ARP 2600 de los, de los 70. ARP era la, la competencia de Moog, ¿no? Entonces, eh, igual y ubican más los sintetizadores Moog, la marca Moog es mucho más popular que ARP, eh, e incluso acaba de morir el ingeniero original, el creador de ARP, hace como dos años, me parece, y ARP era la competencia de la marca más famosa en ese entonces, los Moog. Entonces, lo que hizo Ben Bert fue como literalmente ponerse a, como dirían los españoles, joder con su sintetizador. Básicamente, o sea, hizo varios sonidos tratando de imaginarse cómo sería la voz de hasta que pegó con uno que le agradó y mucho del diseño sonoro, chicos, es eso. Eh, Andrew Huang en su canal de YouTube tiene un video que me agrada bastante, eh, se los ponemos después en recomendaciones, este que habla sobre hacer sesiones de diseño sonoro, sesiones en las que no estás haciendo una canción, no estás poniendo sonidos en video, sino más bien estás nada más Jodiendo con tu sintetizador, jodiendo sonidos, ¿no? O sea, eh, disculpen la palabrota, pero así es. O sea, nada más haces y haces sonidos y esperas a responder con el instinto con uno, ¿no? Y decir esto es un sonido que me agrada. Eso le pasó a Ben Bird con el ARP 2600 en esta sección. Se las voy a poner aquí. Creo que lo dejé justo donde hace la voz de Dito Acá, sí, es justo antes de esto. Ahí está. No se oye. Ah, no se oye, no se los mandé. Oops, perdón chicos, siempre me pasa, cada ni academia. Es algo muy sencillo. Aquí está, chicos. Ahí está. Perdón, se lo repito. Acá, entonces, en este sintetizador está haciendo estos sonidos. r two was this computer, this art synthesizer, and you could do it in different pitches on the keyboard. You could make it mad, you know. You could vary the wave, the, the modulation of the waveform a bit. Yeah. Um, but the trick to it was the, the human input. My microphone for my tape recorder in high school. Cool. Uh -huh. And so I could combine my voice at the same time that we're doing uh -huh. you know. Uh -huh. And entonces es mucho más sencillo de lo que parece. Es un par de sonidos bastante eh, elementales, no voy a decir sencillos, pero sí elementales en un sintetizador con un micrófono chafa. O sea, tu micrófono de rock band o de. Sí, tu micrófono de Rock Band te podría ayudar a hacer la voz de tu 2 si leerlos. O sí. O tu micrófono, ¿no? Como, ¿No? Entonces vamos a emular los dos. Y fíjense, incluso con este video, hasta podemos ver exactamente qué le está moviendo. Ah, uh, filter Frequency, básicamente. Sé que está muy difícil de leer aquí. Incluso voy a poner una imagen. Más grande, vamos a poner un large y creo que este puede ser. Creo que es la misma imagen, pero con más resolución. Nada más por confirmar lo que vi que está moviendo Ben bird que según yo es. Sí, él, ahí está. Uh, mutual filter frequency. Ok, es una frecuencia de filtro y seguro la resonancia está, está arriba. Ya sé que parece que estoy hablando un idioma alienígena, pero dejen, traduzco a este sintetizador, ¿no? Entonces vamos a... ¿Cuál se me antoja para hoy? Creo que se me antoja Helm de Mattel. Acá. Este... Uh, <laughs> adiós. este Y vamos a... Esto no va a ir dentro de automóviles. Oh, pero a ver, dejen, pongo mi... ¿Dónde está mi MIDI? Creo que no. Ah, Eso es exactamente lo que quería que sucediera. Este, que Escuchó este, esta Karina. <laughs> Se trabaron unas notas MIDI. Ahí está. Perfecto. Al parecer está trabado este. ¿Saben qué? Voy a darle a otro sintetizador porque al parecer este está trabado por alguna razón. Sí, no. ¿Quién sabe qué trae este hoy? Está enojado. Voy a cambiar de sintetizador a Vital. Ahí está. Creo que este ya está más de buenas. Al menos no está haciendo lo que estaba haciendo Helm. Yo creo que Helm se enojó porque no lo he pagado. Este. Anyway. Vamos a... Poner una onda... Eh, relativamente... Sencilla. Acá. Igual y la dibujo. Igual y... Save to be tools, copy, initialize. Acá. Y le vamos a poner un filtro. Acá. Entonces, lo que está haciendo Ben Bird, vamos a asignarle una perilla acá. Learn Media Assignment. Ahí está. Ah, no. No era este. Era en Clear Media Assignment. Es en esta. Learn Media Assignment. Ahí está. Lo que está... Benvert está moviendo algo así, pero eh, mucho más resonante. Y no con esta forma de onda. Eh, aquí, ¿con cuál cambio la forma de onda? Eh, se me olvidó. Filter One. Y era... Creo que hasta la puedo dibujar. Sí, pero no necesito tanta especificidad ahorita. Ah, ok. Estamos atorados aquí. Atorados para siempre. <laughs> ok, la voy a dibujar. No. Quiero irme de aquí, Reaper. Ahí está. Me dejaron la X fuera del, de lo gráfico. Y ahora cambié mi forma de onda. Y voy a quitar, es, no va a ser un filtro de paso bajo, va a ser un bandpass filter. Acá. Y vamos a... Ay, quiero cambiar esta forma de onda, pero no sé por qué no puedo cambiarla así de fácil. Si voy que initialize. Este 2D... 3D... What the hell! Que okay, esto es altamente sofisticado. Hmm. Las flechitas? Para el parecer. Ah, creo que es nada más este menú de init. Sí, total. All. Download content. ¡No! <laughs> ¡No lo tengo! Lo voy a dibujar. Voy a dibujar algo más sencillo. Este. Ok. Oh. Ya se fue. Ok. Ya de plano lo voy a dibujar. Porque honestamente no me quiero pasar mil años en esto. Y. From Blend Spectral blend. Uh ok. Va, va, definitivamente quiero algo más sinusoidal. Ahí está, ya pude controlarlo un poquito más. Vamos a quitarle estos armónicos de acá. Perfecto, esto me parece interesante. Creo que puedo trabajar con esto. Qué sofisticado, es vital. Uh. Y vamos a hacer mucho más este. pronunciado el filtro ok le vamos a poner un poquito más de drive que sea más agresivo ya está está llegando a algo que me agrada un poquito más y vamos a hacer que el pitch no sea fijo. Vamos a darle un poquito de glide a este sintetizador. Y un poco de legato. Always glide. Ahí está. Y vamos a bajar el filtro. Acá. Y hacer voces acá abajo. Una sola. Ok. Ah, y estoy filtrando... A ver, más bajo. Me agrada esa un poquito más, ¿no? Más grave. Ahí soy más enojado, ¿no? Como lo que estaba haciendo Ben Burt. Ahí está, ¿no? Mucho mejor. Este, Veamos en el chat también tenemos. Este, Un poquito tarde, pero ya llegué de Alan 5G. Bienvenido, Alan. Eh, esperemos disfrutes de esta última sección. Ajá. Acá. Y. Vamos a mover el pitch también un poquito, a ver si ese me sirve. Sí, me agrada. Me agrada que aquí tengo una manera de manipular. Ahí está. Vamos a subir el filtro. Ahora tengo dos controles. Le voy a poner más drive a este filtro. Quiero un poquito más de distorsión, un poquito más de mugre. Igual también la voz de R2-D2. A veces es un LFO. Que creo que ahorita no puedo cambiar a random. ¿Tú cómo vas, cari Yo ya lo subí al drive. ¡Perfecto! Sí, ahí lo tienes. Muy bien. Yo, yo quiero mover esto, pero creo que no me está dejando como hacer download del... Creo que estoy como adherido a lo que me trae Vital, tristemente. ¡Qué feo! Pero, ah, aquí tengo un random. Uf, perfecto. Eh, también, vamos a intentar esto. Le vamos a dar randomness a este filtro. A ver si es aquí. No, no es en el drive. Eh, remove. Y quiero nada más la frecuencia, pero es un poquito necio. Es un poquito necio esta interfaz. Ah. Bueno, a ver, lo voy a dejar acá. Ahí está. Ahí está Sample and Hold. Vamos a hacerlo más rápido. Ahí está. Este típico sonido de sci-fi, ¿no? Space. No, final friend. <laughs> Exacto, ¿no? Entonces, Ben Bird lo que estuvo haciendo es jugar con esta modalidad de darle valores random a lo que me vieron poner aquí en el filtro y también este moverlo a voluntad. O sea, una combinación entre esto... Ay, dejen quitar el random. Acá vamos a quitar este randomness. Bypass. O sea, está haciendo una combinación entre hacer esto... Y mover la velocidad de este randomness. Vamos a, en vez de ponerlo en notas, vamos a ponerlo en segundos, ¿no? Y jugar con este randomness. Acá también, on bypass. Vamos a hacerlo más rápido. Ahí está. Entonces Benvert está como haciendo este juego entre sonidos random. Y sonidos más predeterminados con su mano, ¿no? ¡Woo! Ok, this is difficult. Este, les digo, es, son sonidos muy elementales de sinte, pero la neta es muy difícil imitar un sintetizador tan específico como este, ¿no? Vamos a ver qué nos tiene Cari en, este, en el drive. A ver qué tal. A ver qué tal. Nice job, oye. <laughs> We are a good team. Va, primo. Okay. Se lo voy a mandar a mi primo cada vez que quiera hablar con él. Ok. A ver. This is gonna be amazing. Ahí va. Primo. Holy shit. ¿Qué hiciste, Cari? Platícanos. ¿No se escucha? Bueno, creo que no lo escuché, pero bueno. Ah, perdón, creo que no te lo mandé a ti en específico. Ahorita lo pongo en el DAW, ¿va? Ah, ok, 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 ok. Pues. O sea, short story, pues dije primo. <laughs> We can hear that. <laughs> sí. Procesos vocales, pues pitch shift, bajar formante y subarmónicos. Okay. Eh, traducido lo que acaba de decir Cari, pitch shift es cuando alteras la tonalidad normal de algo. Me vieron hacerlo con los botes de basura ahorita, que sonaban como más agudo. Y los transpuse algo más grave. Mo lo de mover formantes, que nos menciona Cari. Los formantes son... To todos tenemos una huella dactilar que tiene cierta figura este, que nos identifica como persona, ¿no? La voz también. O sea, y en realidad todo sonido. Eh, tu voz no está hecha nada más de una sola frecuencia. Es una frecuencia y todas como sus aledañas. Esa configuración de las aledañas son tus frecuencias formantes. Es un nombre muy obvio porque forma tu voz, forma el sonido de un bajo, forma el sonido de una guitarra, frecuencias formantes. Lo que hizo Cari fue agarrar la, las frecuencias que conforman su voz y transponerlas, supongo, hacia abajo. ¿no? O sea, como agarrar cada una de esas frecuencias de ese set y moverlas para abajo individualmente. Y finalmente, este nos dice también un poco de subharmonics. Eh, estas frecuencias aledañas que les menciono, comúnmente nos referimos a ellas como eh, armónicos. Y lo que hizo Cari fue exagerar y además recrear frecuencias que ya no tiene. Por ejemplo, lo más grave de mi voz lo escuchan si acerco mi, mi garganta acá. O sea, yo estoy como que está en mi voz. Lo que hizo Cari fue agregarse frecuencias graves relacionadas al tono de su voz. Entonces, por eso ven que se escucha tan ya no como Cari y tanto como este, un, un robot este, alienígena, ¿no? Este, va, va, va. Vámonos a la parte donde. Ahí está. Justo aquí. Es donde tenemos que meter al primo. Uf, muy bien, metamos al primo. Qué emoción, no es nada más esto. Es muy emocionante. Adoro con todo mi corazón. La verdad, <laughs> si hubiera empezado mi carrera en medios visuales, más con gente como tú y los directores que te has encontrado, creo que otra historia de mi vida habría sido, ¿no? Este, vamos a checarlo, que está en el lugar correcto. <laughs> ¡Nice! Le metiste un toque de reverb, ¿no? Sí, tiene un poquito, me falta eso. Tiene delaycito y reverbcito, sin Chido, chido. Va, va, va. Este. Eh, ahorita atiendo tu pregunta, Jerry. Dame un segundillo. Creo que se integra bastante bien con lo que estamos haciendo. Y le tengo que subir como 700 decibeles. Le voy a dar un retoquecito, chicos. Aquí, este. Ahí está, vamos a quitarle un poquito de medios, vamos a darle un poquito de agudos, vamos a hacer la voz de Cari un poquito más profunda. Vamos a escuchar esto aislado para saber que estoy haciendo lo que es mi intención hacer. Prima, prima, prima. Ah, el básico de todo trabajo de sonido, es hacer un loop sobre una sola sección y escucharla 700 veces por día. Este <laughs> trabajo de sound effects. Okay. Prima. Ok, un poquito más. Vamos a darle este. Me agradaría darle un poco de excitación armónica. Ahí está. Estoy exagerando los agudos aquí. Ahí está. Uf. Qué bello. Miren, lo voy a quitar. ¿Con? Deberían escucharlo un tanto más brillante, Nicadetes. Lo voy a saturar para que acapare eh, más volumen con menos ganancia. Esto es un tema un tanto más involucrado la saturación. Lo dejaré para otra en academia, pero por el momento añade un poco de apariencia de que suena más fuerte. O sea, te hace sentir que suena más fuerte de lo que realmente suena la saturación en este contexto. Prima. Prima. Ahí está, empieza a salir el rugido, ¿no? Y finalmente voy a maximizarle el volumen un tanto. Acá vamos a darle menos 3 de maximización de volumen. Esto es para, en conjunto con el saturador, elevar el volumen aparente del de sonido. Prima. ¡Uh! ¿Escuchan cada uno de los rugidos de Kari? que ya está haciendo. Muy bello, ¿no? Prima. Lo hago. Lo, lo amo, lo amo. Lo amo y lo amo. No, te refaste qué bonito estuvo eso. Muy bello, ¿no? Entonces, acá. Uh, perfecto. La neta, te voy a conceder a ti esta ronda, Cari. Creo que te quedó mucho más chido de lo que quedó mi R2-D2. A mí como que me dio más chance de explicar cómo se hace la voz de R2-D2. No, se te trabó, ¿no? En una partida. Sí, exacto. Más no replicarla exactamente, pero... Eh, creo que en algún momento me dedicaré a replicarlo un poco más precisamente. Tenemos algunas preguntas del de chat, este, las últimas. Eh, Jerry nos pregunta, Nico, entonces, ¿cómo funciona un filtro deformante? Eso que hace que puede sonar a vocales. Fíjense, para nuestros Nicadetes más avanzados, como es el caso de, de Jerry, que nos ve hoy, fíjate Jerry, un filtro puede tener varias formas, como probablemente ya sabes. Filtro de paso bajo, filtro de paso alto, filtro de paso de banda, notch, todo este rollo. Pero en realidad, cualquier forma que tú puedas dibujar en dos dimensiones como una línea continua, puede ser un filtro. O sea, literal tú podrías dibujar como este movimiento de mi mano, trazarlo y convertirlo en un filtro. Mientras sea bidimensional y una línea continua, puede ser un filtro. Entonces, lo que hacen los filtros de formante es que hubo gente que se puso a grabar y grabar y grabar y grabar vocales una y otra vez, ¿no? Entonces, este, lo que sucedió es que tomaron esa forma general de una A, de una E, de una I, y dijeron, ok, esta forma general la vamos a convertir en un filtro y aplicarla a lo que sea que esté pasando a través del filtro. Y así se generó un filtro de formante. En sí, el término formante se refiere más bien a una frecuencia formante. Podrías tener el formante de un violín, la configuración exacta de amplitud y eh, frecuencias que aparecen cuando tú tocas un violín en 440 o en 200 Hz. ¿No? O sea, eh, pero en realidad un formante puede ser de lo que sea. Comúnmente se aplica a vocales, pero un formante son las frecuencias formantes de cualquier cosa. ¿no? Eh, bien. Espero que se haya respondido tu pregunta, Jerry. Cari, <laughs> creo que hemos hecho un buen el día de hoy. este En serio te agradezco todo el tiempo que nos estás este, dedicando el día de hoy. Y por último, quería preguntarte, o sea, como para darnos un mensaje este más uh, uh, Como en la Nicademia nos ve... Mucha gente que va empezando su carrera, mucha gente que quiere inspirarse en, en otras personas para encontrar su camino, este, gente que nada más es curiosa sobre los diversos caminos en la industria de la música y el audio. Y quería preguntarte a ti, a ti nos mencionaste este momento en el que, por ejemplo, estabas conmigo y tocaste el piano y te dije que sonaba cinemático y dijiste yo algo quiero hacer con cine, ¿no? Este, y aquí le voy a pedir a Goro que nos lleve a la biblioteca, porque esto definitivamente es una plática de la biblioteca. Quería preguntarte, Cari, ¿a ti qué te hizo como decir esto es lo mío, no? O sea, ya más adelante, o sea, ¿qué te vibró sobre el cine? ¿Qué te vibró sobre lo visual? ¿Qué te vibró sobre crear sonidos que no existen? Ay, Dios mío. <laughs> o sea, ¿cómo empezaste? ¿Tuviste una buena experiencia con esto? Este, ¿O fue una buena persona que te trató súper bien y te inspiró? No, es que, ¿sabes qué? Creo que. ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! Creo uh -huh. que todo se resume a... Nun... La música y el cine nunca me abandonaron, ¿sabes? Como que siempre, oh. a pesar de que... No sé si te, te pasa, a pesar de que estás súper metido y te sabes todos estos términos y mientras más sabes, menos sabes, sigues escuchando una rola, viendo una peli, viendo una, un capítulo de una serie y sigues llorando. Te sigue doliendo el estómago y te sigues identificando con personajes, quieres seguir siendo como ellos cuando seas grande y ya eres grande, pero todavía tienes estas... Estas cosas que, no, que nunca se fueron, que aparecieron y a lo largo de todo este nuevo vocabulario siguen estando ahí. Entonces creo que fue eso. Me di cuenta que, que sigo queriendo ir al cine. Bueno, uh -huh. en fin, ¿no? O sea, sigo queriendo prender la tele, ver pelis, sigo queriendo poner música. Y vámonos. O sea, ¿sabes? No sé. Creo que te entiendo. O sea, ese no amor que no se tiene que ir. Nos pasa con estos como Luke Skywalker. A mí me pasó mientras leía y vi Harry Potter que dije quiero ir a Hogwarts, ¿no? O sea, y es como... E incluso en algún punto medio... No sé si enfermizo o tierno, como que dices, o sea, ay, siento que son como mis amigos, ¿ya sabes? O sea, que por más que son personajes ficticios que jamás vas a conocer. O sea, y nos ha pasado con, con Avengers, con Harry Potter, con Star Wars, con este, hablando de nerdeses, ¿no? O, o incluso puede ser con, a veces hasta con romcoms, ¿no? Que dices, fota, ojalá y yo viviera en un departamento como ese, ¿no? Y, y me, me toca, me, me, me afecta de una manera positiva esto que dices de, de que no te abandona. ¿Sabes? O sea, como si el cine, como si todo este sonido que te envuelve es un lugar estable, que permanece ahí, y que tú puedes nada más darle play a esa película y regresar a ese mundo que no te deja, ¿no? Básicamente. Sí, sí, creo que eso. Y a pesar. Sí, es, es bien bonito, no sé. O como está pensando que volver al futuro, ¿no? Me encanta, Ajá. amo esa trilogía. Y me pongo a pensar: tienen esta hoja, ¿no? La, la hoja que le dice, salve la torre del reloj. No sé qué, su hoja azul donde Jennifer le apunta su número. Ajá. Y sabes que hubo alguien... Que se tomó muchísimo tiempo y regaños para diseñar la hoja que iba a salir en la peli y es un prop que seguro se arrugó mil veces y regañaron a alguien por no imprimir suficientes hojas y aún así yo, yo lo tengo de memorabilia porque lo amo y pues ese es el punto, ¿no? Mm. O sea, como pues que le llega a la gente. Y, pues. claro, y más en el 85, ¿no? Que o sea, tú y yo felices con, ay sí, te lo subo al drive, ¿no? Y lo corto <laughs> y no sé qué, esta gente lo estaba grabando en cinta. Qué horror, o sea, si yo tengo como 100 tracks aquí, esta gente debe haber vivido dos años adentro de un estudio, ¿no? Nada más por hacer una sola película. Sí, 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 cañón. Qué chido. Muy bien. Es ¿Y algún último consejo? Algo que te hubiera encantado que te dijeran a ti, Cari, al iniciar tu carrera, que ahora tienes la oportunidad de decirle a los Nicadetes? Creo que sí. Es... Perdón, así como. Perdón por los shortcuts, pero olvida los shortcuts. <laughs> sí, no, no, no los olvides, no, son súper importantes. No, pero olví, olvídate del vocabulario técnico, primero está la emoción. Y decía, no me acuerdo, tuve una maestra justo en Berkeley Latino que decía que, que hacer una letra de una canción es encontrar la palabra que te copie la emoción. Y creo que es lo mismo con cualquier cosa que suene. Mm. ¿no? Encontrarle eso y pegarle la emoción, y primero está eso. Entonces, y yeah. si. Indagar en cómo te sientes es más importante que saber cómo funciona el threshold de un compresor. Luego puedes aprender eso. Uy, totalmente, porque pues ese aprendizaje que dices se te va a quedar toda la vida y te va a servir para vivir, no nada más para trabajar, ¿no? Sí, sí. sí. Oh, qué bello. Oh. Me encantó esta plática, cari. Ay, gracias. Igual bueno, a mí estuvo bien chido. Sí, me voy a ir a dormir súper feliz. Este, pues no queda nada. Ah, mira, te dijeron este que qué buena respuesta, la verdad. O sea, creo que la gente está apreciando tus palabras, cañón. Y alguien más dice, regrésenme a Narnia. Ok. Comparto el, <laughs> comparto el sentimiento. Entonces, pues, Cari, muchísimas gracias. Creo que nos enseñaste muchísimo hoy. Yo y los Nicadetes y Goro, te agradecemos eh, el espacio que nos has dedicado y esperemos que no sea la última vez que vienes a la Nicademia y que hagamos algo todavía más loco la siguiente vez que regreses. Ay, Ojalá que sí, la neta estuvo bien chido. Muchas gracias por el espacio, Nico, y pues no veo nada del Twitch ni nada, pero pues saludos. Ay, qué, qué chido que se conectaron ahí. <laughs> Aquí están todos viéndote. Chicos, eh, les voy a dejar esta NicaDemy en el YouTube con todo y las eh, si Kari me lo permite, las redes por las que pueden contactar a Cari por si necesitan algún trabajo de medios visuales o post en general. Así que pues Cari, muchas gracias, que descanses sí, mucho y un saludo de parte de todos nosotros. Igualmente. Bye, okay, bye bye. Bye bye. Ah, muy bien Goro. Ha llegado el momento del de jardín Zen y vámonos. Oye, pero ya no hiciste la voz del artudito. I tried. <laughs> mire no siempre se gana en la nica de mi amigo sí exacto o sea creo que tengo que tener la humildad de reconocer cuando puedo hacer algo y cuando no puedo hacer algo yo fui uno de esos días les puedo explicar la voz de Artudito creo que hacer la voz de Artudito me tardaría una buena media hora en perfeccionarla, yo diría. Entre 20 minutos y media hora, y tampoco quiero tener a mis nicadetes desvelándose, ¿verdad? No vaya a ser. Porque estoy seguro que todos los nicadetes se duermen a las 10 de la noche. Pero lo dejaré pendiente y ahora lo tomaré como reto personal. Muy bien, nicadetes. Este. Goro no es nicadete, dice ¿Tú qué te consideras, Goro? Ahí le puse, dije, soy un empleado sin salario. Ok, empleado sin salario. Creo que todos en la Nicademia somos empleados sin salario y okay. estamos de acuerdo. No sabemos, no sabemos quién es nuestro jefe. Sí. Eh, muy bien. bien. Ah, eres, eres bien chida, te dice Lisa Goro. Eres bien chida. No, te dijo a Karina. <laughs> Malita idiota. Te odio. Pues yo creo que eres chida. Muy bien, Este, Kiyoshi nos dice un esclavo. Eh, jefe para Ricardo, yo, Ivania, Ok. Ok. Este, promesas rotas. Yo soy un hijo esclavo. Ok, muy bien, chicos. Este, para la reflexión de hoy, me gustó mucho lo que dijo Karina sobre, este, buscar la emoción de lo que haces, ¿no? La Nicademia es un espacio que abrimos para enseñarles cosas técnicas que igual y no pueden, eh, este, obtener de su universidad, de sus clases, de, de sus materias o cursos o diplomados en general, pero pues también se está convirtiendo en un espacio en el que estamos conociendo a gente de verdad, en trabajos de verdad, contándonos experiencias de verdad y la verdad que nos está contando su vida y su viaje emocional a través de su vida. Que pues muy ad hoc con el jardín zen que tengo atrás de mí, pues es realmente lo que venimos a hacer cuando existimos, ¿no? Entonces es fácil perdernos en el trabajo, en nuestras carreras, en nuestros objetivos, ¿y dónde queda ese disfrute de esos momentos tan especiales como vimos también en el episodio de Soul, ¿no? Lo que más importa sobre la vida, sencillamente, es ponerle atención a todas esas cosas que te hacen felices. Todo lo demás, de acuerdo con Karina, son detalles técnicos, ¿ok? Entonces... Con esos Nicadetes me despido esta noche. Gracias a todos los que nos ven con cada Nicademia: a Gubato, a Jerry Toledo. Gracias a Kyoshi, a Vania, a Amy, este, a Gaby, a toda esta gente que nos ve semana con semana. También Carlos Track, Commander Root, este, Lieval, um, Streamers Discord Community. <laughs> este También. Y pues les deseo una eh, excelente noche. Y de mi parte, nicadetes go have some fun. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Por cierto, hay una sorpresa en el outer.